Hay que tener mucho cuidado con los niños y adolescentes. Definitivamente representan uno de los sectores más vulnerables, no solo de nuestro país, sino por supuesto esto es a nivel mundial. No solamente hablamos de la violencia que lamentablemente muchos de ellos padecen en su mismo hogar, violencia física, violencia psicológica, violencia verbal e incluso lamentablemente hasta violencia sexual en algunos casos. Pero además también son víctimas, debo decir, de acoso por parte de mareros y otros grupos delincuenciales. En las últimas 24 horas en nuestro país se ha registrado al menos 3 ataques armados en contra de menores de edad y otros, algunos han resultado heridos, pero también se reporta el fallecimiento de varios de ellos. Y desconocidos atacaron a balazos a los tripulantes de un vehículo, el cual transitaba de la ruta que conduce de Quiché hacia Huehuetenango. Un ataque armado se reportó en el kilómetro 190 de la ruta que comunica del departamento del Quiché hacia Huehuetenango, en la comunidad Las Pozas del municipio de San Pedro Jocopilas. En el lugar, un vehículo tipo agrícola fue atacado a balazos por desconocidos. En el lugar falleció un hombre, mientras que un menor de edad de 9 años fue trasladado gravemente herido hacia la emergencia del Hospital Regional de Quiché. Encontrando a una persona fallecida en su interior, en el cual corresponde al nombre de Delfino Chanchabac, de 39 años, el cual vestía un pantalón gris y una playera negra. En el proceso de evaluar a las personas, se encontró un niño de 9 años, el cual corresponde con el nombre de Julio Estuardo Cabal Chanchabac, el cual presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, el cual fue trasladado de emergencia con la unidad RD-46 al Hospital Regional de Santa Cruz del Quiché. Según nos informaron, la persona fallecida se dirigía a su hogar, el cual venía de una fiesta, aún se desconoce el lugar. A la hora de verificar, en el vehículo se encuentran 3 impactos de bala, pero lo podemos observar que hay una cuarta bala, fue la que impactó directamente a la persona. Hasta el momento se desconocen las causas que habrían provocado este hecho, mientras que fiscales del Ministerio Público han iniciado una investigación. Reportó desde el departamento del Quiché, Oscar Toledo.